Una causa fuerte del letargo es que nosotros podríamos estar creyendo un evangelio totalmente distinto. Y ese evangelio totalmente distinto nos tiene, sí, nos tiene acá, nos tiene en comodidad espiritual, creyendo que no hay necesidad de hacer muchas cosas ya. ¿Por qué ya lo hice antes? ¿Por qué alguien lo está haciendo por mí hoy, verdad? Sirviendo en este día. Sin embargo, es importante entender que a veces queremos que Dios haga algo nuevo, pero queremos seguir haciendo nosotros lo mismo. Y Dios no puede hacer algo nuevo si nosotros seguimos haciendo lo mismo. Queremos que Dios cambie las circunstancias, pero quizás no hemos hecho nada por modificar la forma en que yo busco y me encuentro con Jesús a diario. Y no estoy hablando únicamente de hacer una oración, de pedirle perdón al Señor, de hacer una oración de entrega, que no está mal, pero es más que eso. Recibir el Evangelio de Jesús es arrepentirme, recibir su gracia y entender que genuinamente yo no puedo sin Él. Como ala, bien lo describe Martín Lutero en una frase impresionante: necesitamos oír el Evangelio de Jesús todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Necesito ser presentado, necesito ser expuesto al Evangelio de Jesús todos los días, porque yo, Asdrúbal Hernández, lo olvido a diario. Eso es lo que ocurre en mi vida. Y yo quiero confesarte algo: no ha habido día en estas semanas que el Señor no me hable acerca de Asdrúbal, estás cayendo en letargo. Y no se trata, como te digo, porque no confíe en el Señor, porque no tenga la fe puesta en el Señor, sino porque yo también he caído. Yo he caído en pensar que Dios no es el fin, sino el medio para llegar a otro lugar, para sacar a mis hijos adelante, para lanzarlos lejos. Yo he caído en eso. Y quiero decirte públicamente que todos necesitamos arrepentirnos de caer en esos rieles tan parecidos al Evangelio de Jesús, pero que simple y llanamente es un evangelio diferente, es otro evangelio, es el evangelio inverso.